Si usted está pensando, amigo, en adquirir un buen ejemplar, en este caso un toro, pues aquí le mostramos algunas sugerencias desde la ganadería GS en Enamoros. Háblenos, Giovanni, sobre lo que estamos viendo por acá en cámara. Bueno, acá tenemos, solo tenemos dos toros puros, que sería el Gucerat y un Sardo Negro. Ya después tenemos tres animalitos media sangre, que serían dos Girolando y tenemos un Gir con Brahma. Esos cinco animalitos son los que nos quedan ya acá en la ganadería, porque ya el ganado, los toritos Gir ya todos, gracias a Dios, se han vendido y le hemos ayudado a mejorar su genética a los clientes que los han adquirido. Muy bien. Aquí estamos viendo dos, el Girolando y el media sangre, ¿verdad? Sí, sí, acá el rojo, pues es, ustedes pueden ver la oreja un poquito más grande y tiene Gir con Brahman, y el otro pues es un media sangre, pero en Girolando ya es Holting con Gir. ¿Qué edad más o menos manejan estos dos? Estos ya andan en 18 meses, ya están casi listos para trabajar. Bueno, el más negro sí, ya él ya trabaja, porque ya lo probamos en una novilla y él ya trabaja. Así que no es helado, ¿verdad? No. Sí, porque a veces perciben toros que son helados o algo, otros que montan, pero nada, que preñan, ¿verdad? Sí. Voy a enfocarse los amigos un poquito para que ustedes lo vean. Así que ahí está, amigos, este es el Girolando que están viendo, como también el otro media sangre, ¿verdad? Sin duda son accesibles los precios, ¿verdad? Me ha asombrado mucho que tú no impones un precio muy alto a los amigos, ¿verdad? Sí, es que nosotros vendemos conforme a la genética y a la calidad del animal. Por ejemplo, nosotros este media sangre rojo, nosotros estamos pidiendo 1,400 acá en el corral. El otro sí, ya nosotros ya andan los precios entre $2,000 más o menos. Y ya las razas puras, pues lógico, son un poquito más caros, y más si vienen importados de otro país, pues ya se eleva un poquito más el precio. Muy bien. Nos comentabas de este caso, el primero que es puro, ¿verdad? El Gucerat. Sí, este es un Gucerat puro, de muy buena genética brasileña. Él trae registro de Asocebú de Costa Rica, también es un embrión, muy buen animal. Pues de igual manera se le quitaron los cabos, porque hay ganaderos que no le gustan que el Gucerat con grandes cabos, para que no lastimen los animales. Entonces este Gucerat es muy bueno en las ganaderías que tienen Bron Suisse o tienen Bron Suisse con otro encaste, porque este animal le lleva leche, le da resistencia, y también la altura de este animal es muy buena. Entonces esta raza Gucerat la están utilizando con esos cruces y está dando muy buenos resultados. Prueba de ello es la ternera que yo tengo en el otro corral, que es una Gucerat con Girolando, y la novilla es muy muy buena, una caja muy buena. Entonces es para mejorar bastante el Gucerat también. Muy bien. Aquí vemos el sardo, ¿verdad? En este caso, el sardo negro, que es puro también. Sí, este es un sardo negro, importado también de Costa Rica. Él trae registro de finca. Es un animal nuevo, de 20, 22 meses, con muy buenas características y es muy grande. Entonces, este Gucerat es un sardo negro lechero. Porque si usted ve las características, los aplomos son muy buenos. Una bolsa muy buena, el trasero del animal no es un trasero redondo, que lo redondo significa carne y lo plano significa leche. Es una caja muy buena, las costillas bastante abiertas. Entonces este sardo negro, al cliente que se lo lleve va a producir mucha leche en las hijas de él. Qué bueno. ¿Y ese otro media sangre que está por ahí? Pues este es un Girolando igual. Es media sangre Girolando. ¿Qué edad tiene ahorita? Este anda igual por los 18 meses, ya es un animal que está listo para trabajarlo. Una gente que tenga un ganado encastado y quiera sacar más leche, pues ese torito le va a ayudar también. Muy bien.
Así que ya vieron, amigos, que los precios no son tan caros, ¿verdad? Están al alcance del bolsillo. Y si usted está pensando en mejorar su hato de ganado, quizás iniciar una nueva ganadería, pues acá les presentamos algunas opciones sobre toros rejeros, ¿verdad? Qué bueno que usted les da, ¿cómo le diría? Opciones a los amigos, Giovanni, porque no solo en sí maneja una raza, sino que también toros media sangre, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que con el tiempo nosotros aprendemos que no todo el ganadero puede pagar un animal caro y no todo ganadero grande quiere un animal media sangre. Entonces, por eso tenemos varias opciones para, y tenemos bueno, pues, porque si usted ve acá, todo el animal que nosotros tenemos cumple todas las características que tiene que tener un buen animal, aunque sea media sangre, pero no le vamos a vender un animal con pata de cabro o oreja fea y todo eso, entonces un viril demasiado feo. Entonces nosotros nos caracterizamos por eso, pues, porque gracias a Dios, Dios nos da la sabiduría y nos da el entendimiento, y nosotros conocemos de características en todas las razas y tratamos de brindarle al cliente algo bueno que le dé resultados en sus ganaderías. Muy bien. Así que, amigos, puede contactarnos con gusto al celular del canal El Salvador en el Campo y pedir mayor información, ¿verdad? Con gusto, estamos en la buena disposición. Pueden contactarnos si así lo desean en todo momento. Nosotros vamos a ver en qué momento pues les correspondemos. Usualmente por la noche, ¿verdad? Estamos pendientes por ahí con el WhatsApp. Incluso ahí va a aparecer en la descripción nuestro teléfono celular. A veces el número personal sí lo utilizamos, pero ya se dispone un número de teléfono, ¿verdad? Vamos a seguir viendo más sobre lo que acá la ganadería GS en Enamoros tiene que ofrecerles a todos ustedes, amigos ganaderos, una muy buena opción para realizar sus compras, ¿verdad? Tienen ganado puro, ganado media sangre, y también hay buenos encastes, ¿verdad?